Hey, ¿qué pedo, amistades? Yo soy. ¿Y qué onda? ¿Cómo están? Espero estén. Increíble, y si no estaban increíble, no se preocupen porque la Sailor ya subió un nuevo video y se lo van a pasar bomba. Ya me das. Aparte de bomba, ¿saben cómo se la van a pasar? Mexicanísimo, porque hoy es el día 1 de semana sin igual. Una semana sin igual. Una semana mexicana, así es. Viva México y la Sailor Flag. Cero malinchista voy a andar, cero. No es como que hay mucho que celebrarle a México, pero igual todo lo voy a dar, todo. Vivamos esta maravillosa aventura. Semana mexicanísima de Sailor Fan. Así es, amigas. Al parecer, si todo salió bien, este año hubo Semana Mexicanísima. Una época muy mexicana, septiembre, que es la independencia de México y así. Nunca falta que te inviten a una fiesta y te dicen, ¿te traes postre? ¿Te traes algo de comer? Hoy les vengo a enseñar una receta de uno de los postres más icónicos de México. Es un postre que me hace sentir orgulloso de ser mexicano, de tener a México en la piel. Y ese es el pastel tres leches, amigas. Si son de México, obvio lo conocen. O sea, si no lo conocen, la verdad, no sé qué tipo de personas sean. Es un pastel, siento que sencillo y muy típico. Y güey, la verdad, es de mis pasteles favoritos. Y ya voy a andar como desquiciado, haciendo un video de cocina, vestido como mexicanita en pleno julio. Pues mínimo quiero disfrutar el resultado de hacer este gran video. La excusa, amigas, también para hacer este pastel y que no crean que me lo voy a chingar yo solo nomás, es que acaban de operar a uno de mis mejores amigos. Ay, pobrecito. Operaron a presidente de la rodilla, amigas, y no lo he podido ir a visitar. Voy a brindar sonrisas mexicanas yendo a visitar a mi amigo, a llevarle un rico pastel de tres leches mientras está en cama como la mona esta. Está hablando demasiado. Si les interesa aprender a hacer un rico y delicioso pastel de tres leches, vengan y acompáñenme en esta mexicanísima aventura que va a ser cocinar. Me encanta cocinar. Tenía una cosita para hacer escándalo, pero no sé dónde la dejé. Ay, la verdad, ahorita es bien tarde. En el caso que está haciendo ruido, mi vecina se va a mega envergar. Abajo en la descripción les voy a dejar la receta que estoy siguiendo. La receta del video de hoy lo saqué de Jauja Cocina Mexicana. Tan linda la jauja, quiero que me adopte la jauja. Adópteme, señorita jauja, adópteme. Vamos a necesitar 1 1/4 de taza de harina y una cucharadita y media de polvo de hornear. ¿Creen que tengo cucharas medidoras? Pura tengo cucharas medidoras. Y se preguntan luego por qué hago eso de que digo gramos y así. Es porque yo ya tengo los gramos medidos. Y aunque esto ni siquiera eran gramos, era 1 1/4 taza. Vamos a cernir la harina junto con el polvo para hornear. No sé cuánto se supone que sería 1 1/4 cucharadita de polvo de hornear. Yo nomás voy a agarrar una cucharada de esto y que sea lo que Dios quiera. Hace muchísimo que no como pastel de tres leches. Vamos a decir que esto es 1 cucharadita más o menos. Si mal no recuerdo, cuando estaba morrito, siempre pedía pastel de tres leches para mi cumpleaños. Y según yo, es de los pasteles más comunes aquí en México. Si no me equivoco, también es como de los pasteles más económicos. ¿Qué onda con mi compa este que lo operaron de la rodilla? Cosas que me han hecho sentir que ya estoy verijón. Que mis amigos empiecen a operar de la rodilla. Nuestra harina ya está cernida con la 1 1/2 cucharada de polvo de hornear. Amigas, ¿qué pasa si se hace demasiado polvo de hornear? Para esta receta no vamos a separar las claras de las yemas, así como están. Ay, amigas, la verdad, ya tenía rato que ya no era esta persona que se ponía a pistear mientras grababa y así. Pero es que, amigas, la cantidad de videos que he grabado ahorita, entonces necesito algo para soportar, amigas. Vamos a necesitar 6 huevos, amigas. La hoja dice y recalca que es muy, pero muy importante que esté en la temperatura ambiente. Yo hoy voy a estar usando mi batidora esta, no sé cómo se llaman, de pedestal. Esas batidoras que hacen todo por ti, amiga, así que tú no tienes que estar ahí moviéndole. Porque, güey, estos huevos se tienen que mega batir. Se tiene que hacer un batidero de huevo. Si son de México, a ustedes les gusta el pastel de tres leches. Y si no son de México, han probado el pastel.
Pastel de tres leches, amigas. Amigas, yo sé que el pastel de tres leches sí es todo un fenómeno en todo el mundo, pero según yo, el origen del pastel de tres leches sí es mexicano. A ver, Sailor Inteligente, cuéntanos de dónde viene el pastel de tres leches. Ok, Sailor Tarada, pues te cuento que después de una larga y exhaustiva investigación logré encontrar esta información. El origen aún está en discusión, que algunos historiadores señalan al país de Nicaragua como el lugar donde se inventó el pastel de tres leches. Otros señalan a México, pues tenía recetas similares a esta torta, como el pastel remojado. La versión indica que la receta surgió a finales del siglo XIX en algún lugar de América Latina como parte de una campaña promocional por una compañía productora de leche atada con el fin de aumentar las ventas. En general, amigas, sepa la verdad. Aquí están los seis huevos, ¿no? Clashen lo que procede porque la neta sí está medio cardíaco. Esta receta también la pueden hacer con su... Vamos a añadir... ¡150! ...gramos de azúcar. Sí lo pueden hacer a mano o pueden usar las batidoras normales, pero les va a doler un chingo el brazo, amigas. Y la neta, hoy decidí ser feliz y hoy decidí no batallar tanto. Les cuento primero lo que tiene que pasar antes de prenderla, porque cuando la prenda voy a apagar el micrófono, porque si no va a tronar y se me va a descomponer a la verga. Vamos a batir nuestros huevos a velocidad baja, como por medio minuto. Ya que haya pasado como medio minuto, vamos a pasar a velocidad alta. Amias, ya que esté a velocidad alta, tenemos que dejar estos huevos batiéndose durante 10 a 11 minutos. Así es. A 11 minutos batiendo los pinches huevos. Uy, amigas, cómo agradezco que tengo esta pinche batidora. Y cuando esponjen un poquito, vamos a agregarle 2 cucharaditas de vainilla. Hace un chingo que no uso esta madre, amigas. Yo de que, uy, sí, qué bueno que tengo una de estas. Y si no sirve, a ver. ¡Wow, amigas, miren! ¡Qué onda que se ve mega mágico! Esto debería estar en punto de letra. ¿Punto de letra qué significa, amigas? Haces una letra, vamos a hacer una X. Ajá. Y la X no se hunde, no se va para abajo. Ok. Nuestra mezcla de huevo ya está. ¡Ay, amigas, qué onda que se ve bien bueno! O sea, si no fuera huevo crudo, ya le hubiera dado un chupadón a esta madre. Guau, amigas, ¿qué onda? O sea, no sabía que podían ocurrir reacciones químicas de tal magnitud del huevo expandirse tanto, teniendo también la yema. Guau, amigas, de verdad que estoy anonadado. Me dejaste boquiabierto, jauja. A volver a cernir nuestra nina sobre esto y la tenemos que ir juntando de manera envolvente. Ay, se ve bien padre, amigas. Estarían mintiendo y dicen que no quieren meter una de sus extremidades aquí. Pero, amigas, tenemos que estar haciendo esto. Colándole más harina encima. Dándole revoluciones envolventes a la masa. Hasta terminar de echarle toda nuestra harina. Siento que ahorita mi depa va a oler bien raro. Porque al mismo tiempo que estoy haciendo este video, ando también cociendo pollo para otro video. Tan impresionado con esta mezcla. Ya van varias veces que pregunto y van varias veces que nadie me responde. ¿Por qué es tan necesario para algunas recetas estar haciendo esto con la harina? O sea, cernirla. Yo siempre la hago a la mamada y yo siempre ando cirniendo, pero ni sé para qué sirve. Siento que luego está bien difícil mezclar masas cuando nomás envolventeas. O sea, ahorita de que nomás le levanto por lados de repente, salen de que unos bolones de harina, o sea. Y una vez que hayan incorporado a la harina, van a agregar alrededor de unas 3 cucharadas de aceite en forma de hilo. ¿Qué significa eso de forma de hilo? La verdad, ay, ni abierto este pinche aceite. Se lo echan así de que les da miedo echarlo. Pues miren, amigas, según yo ya incorporé todo bien y la mezcla se ve algo así. Voy bien, voy bien. Ok, tal vez no tan bien, ya vi otro pedazo donde se ve harina seca. Algo que se me pasó a mencionar, este es un pastel que tienen que hacer un día antes de pa' cuando lo quieran. Lo quieren para una reunión el viernes, háganlo el jueves. Porque este es de esos pasteles que se tienen que guardar en el refrigerador un rato. Aquí ya tengo, amigas, mi molde, le puse pues papel encerado en todos lados. Y también le eché aceite al papel y así. Echa nuestra mezcla en el molde.
Esto no dice que lo haga, miras, pero estoy reventándole burbujitas que tenía arriba porque tenía demasiada. Así se ve nuestro pastel hasta ahorita, miras. Y este lo vamos a llevar al horno. 170 grados centígrados, creo que de 30 a 45 minutos. Y vamos a hacer la prueba del palillo para ver cuando ya esté listo. Amigas, estoy entendiendo muchas cosas ahora. No sé si vieron el video que subí el mes pasado cuando hice este pastel. Que amigas, ¿se acuerdan que tardó literalmente como 3 horas en el horno? Y un termómetro al horno. No meten un termómetro normal, amigas. Es un termómetro especial que se mete en los hornos. En la valvulita de lo que marcaba mi horno, yo le había puesto 170 grados centígrados. Pero metí el termómetro ese nomás para verificar. Amigas, en vez de 170 grados centígrados, mi horno nomás estaba calentando 100 grados. Con razón tardó 3 horas, güey. Y ahorita nos volvemos a ver cuando salga. Porque, amigas, esto apenas va empezando. Ok, amigas, disculpa que me vean así, pero estaba descansando del vestido. En general, el pastel ya está, amigas. De hecho, ya quedó medio culerón de arriba porque le hice varias veces esto. Hay varias cosas que debemos hacer. Yo andaba desmenuzando un pollo. 10 minutos a que se enfríe un poquito esto, amigas. Y ya que pasen esos 10 minutos, lo vamos a desmoldar. Y vamos a dejar que se empiece a enfriar aquí, como en estas rejillas que traje. La señorita Jauja, que no quiere que el pastel esté sudando. O sea, por eso no lo deja enfriarse todo en el molde. Dice varias veces, es que no quiero que sude, es que no quiero que sude aquí. Y yo, pues ¿qué tienes? Si el pastel quiere sudar, déjalo sudar. Y mientras se enfría completamente, adivinen qué vamos a preparar. Así es, las 3 leches. A gusto. Y también le vamos a quitar la parte... Está caliente todavía. No esperaba eso. A ver. Ah, eso pues. Ah, qué inteligente fui al usar tanto papel encerado. Ay, amigas, quedó súper lindo. Y no, pues no yo. Chupando el papel. Les grabo cómo quedó mi bizcocho. Amigas, quedó súper lindo. No, está tapándome. Ay, amigas, vean esta que fea, si le quito el sombrero. ¡Ah! Bueno. Ay, esa ni ha salido. El cero está quemado, amigas. Está mega suavecito. Vamos a dejar que eso se termine de enfriar aquí. Y, ay, pues de una vez podemos ir haciendo las 3 leches, a ver. Parecer hacer las 3 leches, amigas, es la cosa más fácil del mundo, ni yo sabía. Pero a ver. Una lata de Carnation, una lata de lechera y una lata de media crema. Si no son de México, la media crema, si no la consiguen, pueden usar crema para batir. La lechera es leche condensada endulzada y ya. Y la Carnation es leche evaporada. Estas dos las compré deslactosadas, amigas, pues para no andar con la pedorrera y así. Ay, hace mucho que no como lechera. Aquí la voy a echar. Una lata de media crema. Ay, sí, ¿por qué se vino la lata esta? Aquí a la verga. Leche evaporada. Vainilla. 2 tapitas. Esto nomás es mezclarlo y ya. Ay, no le vaya a caer mi cabello ahí. Hay 2 formas de hacer que se impregnen bien las 3 leches. Una es hacerle un chingo de hoyitos al pastel. La otra es rasparle la parte de arriba al pastel. Que yo creo que voy a hacer esa nomás porque quiero ver qué tan bueno quedó el pan. Vamos a cubrir el molde todo en plástico. Porque si todavía no saben qué es lo que va a pasar después, amigas, es que le vamos a echar todo eso al pastel. Va a quedar bien lechudo, amigas. ¿Quién fuera pastel? Odio usar este plástico, soy malísimo. Amigas, porque cada vez hace más chiquito. Cada vez hace más chiquito, no estoy tapando nada, pura verga. Oh, qué difícil. Después de pasar media hora, las neuronas que me quedan vivas me están pidiendo clemencia. Va a botar la parte de arriba del pastel. Ulala. Qué bien me la estoy pasando comiéndome toda la parte de arriba. ¿Y a poco todo esto se le echa de leche? Hay más plástico, chinga tu madre. Parecer no es todo, dice aproximadamente 3 tazas. Qué emoción. Yo creo que sea menos. La verdad, quiero probar esto así.
Está en buena esta madre. Tres tazas, vamos a echarle todo al pastel, comenzando por las orillas, por alguna razón. No, yo salivando durísimo. Te da falta toda la decoración, que esa se va a hacer hasta mañana y así. Es un pastel mexicano, entonces voy a intentar decorarlo de una manera muy mexicana. Sí, es usar toda la lechita que hicimos, entonces. Y hasta el momento no se está cayendo nada de lechita abajo, entonces creo que sí plastifiqué bien abajo. Todo bien. Aquí ya se absorbió toda la lechita, amigas. Jauja dice que lo tapemos con más plástico arriba y así. Me niego. Es mi peor enemigo el plástico, voy a usar aluminio. Esto así tapadote se va a ir al aluminio. Se va a ir al aluminio. Se va a ir al refrigerador toda la noche. Y esto se termina hasta mañana, amigas, porque se tiene que decorar. Porque vamos a hacerle una rica cobertura. Y lo vamos a decorar, amigas. Según yo, mi plan es hacerle la bandera de México, según yo. Entonces, para mí, yo los veo mañana, pero ustedes me ven en 2 segundos. Bye. Este siguiente paso no lo hace Jauja. Jauja decidió no batallar, pero para que vean, amigas, para que vean lo mucho que me voy a esforzar, lo voy a decorar con fruta. Me puse a investigar cómo hacer de esos brillitos para fruta, o sea, para glasearlas. Les voy a enseñar cómo hago eso rápido porque al parecer está muy fácil. Lo vamos a dejar enfriar y después me pongo a hacer la cremita. Media taza de agua. Media taza de azúcar. Se me olvidó grabar lo último, pero lo último fueron 10 gramos de fécula de maíz o maicena. Voy a revolver esto antes de prender el fuego y después vamos a prender el fuego medio hasta que hierva, ¿ok? Va. Ay, amigas. No voy a decir qué parece esto. Un cagadero aquí, ya me da la verga que vean en la mierda que vivo, pero es que he estado grabando mucho, pero bueno. Ya que hayan sacado esto de... Ya que haya hervido, amigas, tenía que hervir para que se cocinara bien la fécula de maíz. Van a echarle la mitad de un limón a esta madre. Que el limón es lo que va a hacer que no se oxiden las frutas. Lo baten. Y después se mete al refrigerador. Ya que esté completamente frío, se usa para glasear las frutas y ya. Este siguiente paso, amigas, es el que más me preocupa, honestamente. Porque si se han visto mis videos de recetas desde antes, sabrán que creo que nunca he logrado batir bien la crema para batir. Nunca se me hace toda cremosita y así. Lo vamos a intentar hacer ahorita, amigas. Va a ser una chantilly que va a ser para cubrir todo el pastel. Y esa se hace con crema para batir. ¿Cuáles son los tips que dio la señorita Jauja? Tener el bowl y las aspas de la batidora bien elodios y también la crema para batir bien elodia. Voy a ir por las cosas y voy a actuar en chinga, meas. Bowl frío. Aspas frías, las ponemos aquí en chinga. Vamos a poner 2 tazas y poquito. Yo voy a usar unas 2 tazas de crema para batir, que también está bien helada. Antes de añadir cualquier otra mamada, vamos a empezar a batir ya. Ay, amigas, eso estuvo batiendo horas. Bueno, obvio horas no, pero minutos. O sea, estuvo un ratote. Y ahí estoy sacando una bolsa de fresas congeladas y de pollo congelado para poner alrededor del bowl y que no se calentara, amigas, porque es muy importante que todo esté frío. Por fin podemos empezar a decorar. Lo que sí, amigas, es que ahora que lo pienso, siento que está como de esas coberturas de pastel que luego se derrite bien fácil, ¿no? Pues esperemos que no. Pues eso sí, amigas, huele delicioso esta madre. O sea, usen un plato que no sea completamente plano porque luego se les sale la lechita a esta madre. Entonces, para que no se les vaya para todos lados. Yo nomás le voy a echar encima. Me voy a ayudar de una palita de mi alegría que tenía ahí. Bueno, amigas, ¿quieren un poco de close-up? Así se ve más o menos. Qué buena idea tener la palita mi alegría aquí para ayudarme a tapar esto. Pero qué. Mi plan es ponerle frutas arriba y con las frutas, según yo, voy a hacer la bandera de México. ¿De qué colores es la bandera de México? Verde, blanco y rojo. Pero no me acuerdo el orden, si es verde, blanco, a ver. Sí, verde, blanco y rojo. Hasta el águila vamos a hacer. En la sección blanca de la bandera, coco rallado. Voy a marcar un circulito aquí para saber dónde va a ir el águila. Para el águila,
Vamos a usar almendras. Amigas, ahí me ven yo googleando. ¿Qué frutas son cafés? Fruta café Walmart. Y pues no encontré. Las voy a picar un poquito para que no estén todas enteras. Qué divertida es la repostería. Ok, creo que la bandera va a estar apuntando hacia allá. Verde, blanco, rojo. O sea, amigas, este pastel se puede decorar con lo que quieran. Hasta pueden dejarle nomás la cremita y ya. No es como que tan necesario que lleve otra cosa arriba. Siento que es un pastel mega neutro, amigas. O sea, es literal como sabor azuquita, lechita, vainilla. Entonces queda bien con casi cualquier cosa. Para el rojo vamos a usar fresas. Yo la verdad, mi combinación favorita para el pastel de tres leches es la fresa. Mega, si es la bandera. Me amo. Amigas, si dicen que no están viendo la bandera de México, están mintiendo y me odian. Ay, está bien padre, me encantó. Voy a intentar decorar al lado que se vea más bonito. Le puse cosa de duya. Ay, ¿esto qué? O sea, literalmente nomás sale así. Bueno, pues nomás voy a... Ay, pensé que iba a salir como estrellita o algo, yo qué sé. Ay, siento que se está quedando más feo pues, haciéndole esto alrededor, pero... Bueno, amigas, esto no le está ya... no le está añadiendo la estética, pero le está añadiendo más de esto. Y la neta, esto está bien bueno, entonces... ¡Ay, lo amo! Amigas... O sea... Lo peor, lo de los laditos y así... Pero, güey, es que estoy es mega la bandera, es mega la bandera, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Te alejas más, sé más como la bandera. Ven, es mi padre también nomás viéndolo. No lo voy a probar aún, amigas, porque se lo voy a llevar a mi amigo y así. Entonces, al rato, trato, amigas, que esté en su depa. Visitándolo, nos volvemos a ver y ahí lo pruebo. Pero güey, le estoy tomando mil fotos porque lo amé. Lo que sí sé cómo me lo voy a llevar. Lo que se me ocurrió a mí es que tengo esto. Esto se va a ir al refrigerador de nuevo. Más tarde tocará probarlo. Ay, amigas, no manchen. Había olvidado que hice el meco este. Vamos a agarrar de esta madre y vamos a empezar a untarlo en la fruta. Y pues, aparte de que va a ayudar a que no se ponga fea, le va a agregar brillo, dizque. Ay, wow, sí brilla mil veces más, amigas. No sé qué tanto se note así, pero sabe el limoncito con azúcar, amigas. Siento que igual le va a agregar un sabor rico. En camino, amigas. Aquí llevo todo cargado. Oh, la muleta. Oh, no. Haciendo caridad. ¿Quieren postre? Mega, ¿quieren postre? ¿Te imaginas qué es? Pensaba que era un pie de limón como el que tiene Galletas María. Pie de limón, ajá, pero no el de Galletas María, como el que tiene la base. ¿Tú qué te imaginas que traje de postre, Mega? Un tiramisú. Güey, se supone que es mexicano, pero ¿qué traje un tiramisú? Pues con tajín. No, tiramisú con tajín. Ay, espera, quiero que te apunte a ti la bandera de México para que veas que intentaste la bandera de México. Ubicas la bandera de México, ¿no? Sí, sí. ¡Ay, se sabe! Es un pastel de tres leches. Es común en Estados Unidos que haya pastel de tres leches. Un sí, pero... Three leches cake. ¿Cómo? Three milk. Eso sí me gagueaste. Te gagueé con un pastel de tres leches. No te lo esperabas. Ay, veas, pues este ni yo lo he probado, entonces, dulce. Desde arriba se ve más la bandera. Pero tienes que esperar hasta el tiempo para hacerlo. Ay, mega, se ve la bandera ahí. Mega, se ve. Wow. Y ahora tiene sentido de que lo dejaste reposando ahora. Ajá. Yo no tengo recuerdo de haber probado tres leches. Ahí sale tu lado más clasista. Güey, y yo cuando grababa de que, güey, el pastel de tres leches es de mis favoritos, es de los que más comía. No, de pero porque yo no soy tan de tres leches cake. Tres leches cake. O sea, que no tengo mucha expertise para comparar. Está muy rico. Lo importante es si está bueno o no. Si está muy rico. Muy rico. ¿Sí? Y lo que pones todo. Ay, sí, quedó bien bueno. Mega. Wow, me has quedado. Está excelente. Quedó ricochi, coricochi. ¿Tiene poco? La parte del medio nomás. Sí.
¿Tiene alcohol? Es tradicional, lleva, por, que participa. Lleva tres por locos. Sabe a pastel. Ok. O sea, como cuando piensas en un pastel, te imaginas el pastel en tu cerebro. Ajá, a eso sabe. Está muy bueno. Mega. Qué bien lo dices, me das. Que es que te sanó la rodilla. Is it good? You're gonna like it. You're gonna like it. Is it good? Ah! Holy shit, it's so moist. Yeah. But it's not too sweet or anything. No, it's not too sweet. It's just delicious. Thank you. I'm gonna leave like half the cake here, so don't worry. Why are you crying? Because it's so good? Ay, si estás llorando. What the fuck is going on? No la lagrimita ahí. Oh yeah, what is going on? It's really good. Thank you. I'm so happy. ¿Qué fue el día otro día? ¿Qué? Uno de los leches. Ay, qué huevo, te pasas. A mí no me gusta el chai. Y con estos tristes clips de presidente intentando caminar, despedimos este video. Amigas, en general, un éxito rotundo este pastel de tres leches. Mega, inténtenlo. Abajo va a estar la receta. Tan bueno estuvo que hice llorar a una extranjera, amigas. Así que, mega, inténtenlo. Gracias, Jauja Cocina Mexicana, por esta deliciosa receta y gracias a ustedes por ver mi video. Les amo y nos vemos en el próximo día de la Semana Mexicanísima pasado mañana. Bye.